There we are. Again, welcome everyone. This is the second of three mental wellness presentations that we're doing at the American School of Asuncion. This one is for our middle school audience. This one includes an active question and answer session. So if you have any questions, you can place them in the Q&A toolbar at the bottom of the screen. You are in the right place and welcome. Buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a nuestro segundo seminario de salud mental. Nuestro colegio ASA preparó tres charlas y esta es la segunda charla acerca de salud mental dirigida a nuestra querida escuela media. Esta presentación incluye una sesión activa de preguntas y respuestas y les pedimos que si tienen preguntas las envíen utilizando la función QIA que está en la barra de herramientas. Ustedes han llegado al lugar correcto. Esta es nuestra charla de nuestra noche. Bienvenidos. My name is Tyler Sheldon. I'm the curriculum and STEAM coordinator here, and it's a pleasure to be with you this evening. At this point, I'm going to turn it over to the organizer of these charlas and our middle school principal, Dr. Shane Bassett. Nuestro querido Tyler se está presentando. Tyler Sheldon, él es nuestro director de currículum en el ASA, y en este momento le da la bienvenida a nuestro director de escuela media, el Dr. Shane Bassett. Hello and welcome everyone this evening, and thank you for coming. I'm Shane Bassett, principal at ASA Middle School. I'd like to introduce Paola Angulo, our middle school counselor. Bienvenidos a todos y gracias por su presencia de vuelta. Ya como les dije, él es nuestro querido director, Shane Bassett, director de nuestra escuela media, y yo soy Paola Angulo, la orientadora de nuestra escuela media. Like Tyler said, we are hosting you this evening for a student mental health webinar. What we know as middle school educators is that middle school is a unique time for our students. In general, middle schoolers are going through a period of great changes, both physically and mentally, and all at different rates. Esta noche somos sus anfitriones para un seminario web sobre la salud mental de nuestros estudiantes. Lo que nosotros sabemos como educadores en la escuela media es que esta es una época única para nuestros estudiantes. En general, los estudiantes de la escuela media están pasando por un periodo de grandes cambios, tanto mental como físico, y todos a diferentes ritmos. Of course, this challenge becomes even greater during the times we are living in, the time of a pandemic, where life is not at all normal. We realize that our middle schoolers need extra special attention during these times. Este desafío es aún más grande durante este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la pandemia, donde la vida no es para nada normal. Nos damos cuenta que nuestros estudiantes en nuestra área, escuela media, necesitan atención especial en estos momentos. As our guest speakers will go into, more in depth, middle school is a time when many lifelong challenges begin to arise. And as both educators and parents, we need to be aware of those new challenges that our middle school students may be facing, and how we can proactively and positively set the tone for healthy development. We need to know what we can do to support our students' mental health and well-being. La escuela media es una época cuando muchos de los desafíos de toda la vida comienzan a aparecer. Como profesores y padres necesitamos estar al tanto de qué nuevos desafíos están enfrentando nuestros estudiantes y cómo nosotros de manera proactiva y positiva podemos marcar la pauta para un desarrollo saludable en esta edad. Necesitamos saber qué podemos hacer para ayudar la salud y bienestar mental de nuestros estudiantes. Tonight, we have two professional psychiatrists who are also connected to our ASA school community, Dr. Valentina Vargas and Dr. Miguel Queller. They're going to be presenting their expertise and experience with you. They'll be briefly sharing about some common challenges that can emerge among middle school age children. And then they're going to guide us in a dynamic discussion about how you as parents can support your children's mental well-being, especially during the pandemic. Esta noche tenemos dos psiquiatras profesionales y miembros de nuestra comunidad escolar de ASA, la doctora Valentina Vargas y el doctor Miguel Cuellar. Ellos presentarán sus conocimientos y experiencia.
Brevemente compartirán además algunos desafíos comunes que pueden emerger entre nuestros estudiantes en edad de escuela media y luego nos guiarán hacia una charla sobre cómo los padres pueden apoyar el bienestar mental de sus hijos, especialmente durante la pandemia. In order to make this more dynamic, please put your questions, like Tyler said, into the question and answer box. We want this presentation to be as responsive as possible. We're going to monitor the question and answer box, and we'll be asking questions at key points. Without further delay, we introduce to you Valentina and Miguel. Les animamos a que pongan sus preguntas en la sección Q&A, que es de preguntas y respuestas. Queremos que esta presentación sea lo más dinámica y efectiva posible. Vamos a monitorear esa sección de preguntas y respuestas constantemente y haremos las preguntas como puntos principales en la presentación. Y ahora, sin más demora, les presentamos a Valentina y a Miguel. Enjoy. Que disfruten. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como dijeron, yo soy Valentina, él es Miguel, y quisimos conversar un poco con los padres. Ya hicimos la charla de high school y también queríamos hablar con los papás de middle school, porque si bien nosotros dos somos psiquiatras de adultos, ¿verdad? Vemos personas recién a partir de los 16 años, muchos de los trastornos que vemos son del inicio en la infancia y en la adolescencia, y que lastimosamente por falta de conocimiento no son detectados en esta época. Entonces, para cuando llegan a nosotros, ya llegan con muchísimo deterioro y con otros problemas asociados que podrían haber sido prevenidos. Buenas tardes para todos, yo soy el doctor Miguel. Me gustó mucho poder participar de esta charla, debido a que tenemos diferentes ópticas. Tenemos la óptica desde el ámbito profesional, de la salud mental, donde estamos en nuestra práctica diaria, viendo pacientes todos los días, y también como padres, ¿verdad? Estamos también con nuestros hijos ahí en el día a día y viendo también un poco lo que va pasando en la casa, ¿verdad? Yo creo que este año fue un año atípico para todos, ¿verdad? Es un año, fue un año diferente, un año donde los chicos y también los padres pasaron por un montón de cambios, un montón de situaciones que realmente generaron mucho estrés, ¿verdad? Y me pareció muy oportuna esta charla porque, si bien generalmente nosotros, como decía Valentina, vemos pacientes adultos, nosotros vemos que como que el problema principal empieza con los cambios generados en la adolescencia, ¿verdad? Y justamente esta es la edad de 10, 11, 12, 13, 14 años, donde el cerebro empieza a tener una serie de cambios en la maduración y donde generalmente se despiertan más los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, este año tenemos dos situaciones. Uno, los cambios propios de la pubertad, y lo segundo es el estrés que todos sufrimos este año, tanto como padres como también los chicos con la mayor cantidad de tiempo en pantalla, el aislamiento social, digamos, estos cambios que generó en la didáctica misma de la enseñanza. Entonces es como un caldo de cultivo donde se confluyen varias cuestiones para poder alterar la salud mental de todos nosotros. So, good evening, English-speaking parents and staff. We are here today to talk about mental disorders that can be affecting our children in the age of middle school. We are both adult psychiatrists, but nevertheless, we decided to speak with middle school and high school parents because it is the age where most mental disorders begin. About 90% of mental disorders start during adolescence and young age. So if we detect them early, maybe we can help our child have a better evolution of their disorder and maybe even get cured. Because if this doesn't happen, many times there are other illnesses associated
to the primary illness as a consequence of not being dealt with. So we want to talk about specifically what happens in puberty, because there are two factors that impact greatly in mental health, and it's all the changes, both physically, mentally, and hormonally with our kids at this age, and also the huge impact that the pandemic and the quarantine has had on parents, teachers, and the kids. So without further ado, we want to divide this this webinar in three basic sections, where we first want to talk about what happens with our kids, what are the most common disorders, then maybe give you some pointers about how to recognize them in your child or in a student, and then give you pointers about what to do with the information that you now have. So we are not gonna translate everything word for word. Most of the webinar will be in Spanish, but please feel free. Like I'm gonna try to give some pointers in English, but feel free to ask in the Q&A if there is something that you would want us to develop further in English, and we will be happy to do so. Tengamos en cuenta también de que algo muy importante que de repente no se sabe son las estadísticas. Tengamos en cuenta que uno de cada cinco niños presenta un trastorno emocional y uno de cada 10 niños puede llegar a tener un trastorno mental severo, ¿sí? Mientras más temprano se detecten esos trastornos o esos cambios en la conducta del niño o del adolescente, más rápido reciben tratamiento. ¿Y eso qué implica? Rapidez en el tratamiento, ¿qué implica? Implica mejor pronóstico, ¿verdad? ¿Mejor pronóstico qué implica? Implica mayor funcionalidad en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Entonces, y pasa algo en la salud mental que no pasa con el resto de la salud, ¿verdad? Pasa de que los trastornos mentales o los problemas de salud mental están muy estigmatizados. Entonces nosotros, generalmente cuando nuestro hijo tiene un problema físico, no tenemos problema de ir directamente al médico o al pediatra. Pero cuando hay un problema de salud mental, es como que tratamos de esperar a que pase el tiempo. Siempre pensamos, nos vienen frases a la cabeza como, por ejemplo, son cuestiones de la edad, no está entrando en la adolescencia, no son los cambios hormonales. Y es como que no se nos prende la lamparita de que es una señal de alarma de que nuestro hijo está empezando a presentar un problema de salud mental. Y muchas veces no necesariamente puede ser una patología, muchas veces pueden tener una serie de cambios, para no hablar de trastornos, de cambios en la conducta que tiene que ser el foco de nuestra atención como padres. Y también, ¿verdad?, el poder entender que el cerebro es un órgano más dentro del cuerpo y se enferma igual o más que los otros órganos del cuerpo, porque es un órgano muy vulnerable. Es un órgano muy sensible a cualquier cambio, y de hecho la mayoría de los trastornos físicos cursan con síntomas mentales, ¿verdad? ¿Quién se siente bien anímicamente con un dengue o con una influenza, ¿verdad? O sea, por mencionar nomás, y inclusive nosotros como profesionales ahora estamos viendo muchísima depresión post-COVID, ¿verdad? O sea, ese es el impacto que tienen las enfermedades físicas en el cerebro. Entonces, con la vulnerabilidad hormonal, esto puede predisponer al chico al desarrollo de un trastorno mental, pero simplemente por una cuestión de mala adaptación a ciertos cambios o a ciertas situaciones que ocurren, ¿verdad? So what we wanted to talk about first is that be aware that mental health disorders are very common, much more common than we know. It doesn't have to be serious in order to need treatment. And many times if we don't treat them, what ends up happening is that we have a poor adaptation
And this generally brings other problems that could have been avoided, like, for example, personality disorders or difficulty in socializing or academic failure. So without further ado, we want to talk about what they are, when it's something that it's really a problem, or when it's something that you as a parent can, you know, intervene and maybe cut the cycle before it grows too much. En mi práctica diaria, yo me dedico más a los problemas de adicción a sustancias, ¿verdad? A mí generalmente llegan los casos problemas de ya un consumo problemático de drogas. Y en el 99% de las veces, al hacer el interrogatorio, uno se da cuenta, y cuando uno pregunta por las drogas legales, que generalmente son la puerta de entrada a las drogas ilegales, uno pregunta, ¿a qué edad inicia? ¿A qué edad empezaste a fumar? Y la respuesta es a los 11, a los 12, a los 13, a los 14 años, ¿verdad? ¿A qué edad probaste por primera vez alcohol? A los 12, a los 13, a los 14 años, ¿verdad? Y muchas veces ese consumo experimental, porque ese primer consumo generalmente los chicos lo hacen de forma experimental, y no tanto recreativa, sino que más una cuestión de curiosidad, una cuestión de, se llaman búsqueda de nuevas sensaciones, es como que ellos están buscando experimentar y descubrir el mundo, ese cambio, ese paso de la niñez a la adolescencia, donde ellos se sienten todopoderosos, empiezan a probar, empiezan a comprar alcohol de forma ilegal, a comprar tabaco y empiezan a probar. Ese es el momento en el cual nosotros como padres tenemos que estar encima de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese es un momento vulnerable. Está demostrado en los papers de que cuanto más tarde empiezan a usar drogas legales, tienen menos chances de entrar en drogas ilegales. Eso es algo a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros como padres y como comunidad, en este caso ASA y comunidad, podemos ejercer muchos factores protectores. ¿Cuáles pueden ser esos factores protectores? El deporte, el acompañamiento como padres, el acompañamiento como comunidad, el acompañamiento como compañero. O de repente yo veo el hijo de fulana o de mengano que yo le veo con un, entonces me acerco al papá a poder hablar, a poder comunicar, a poder decir lo que yo estoy viendo, ¿verdad? A describir sin entrar en una cuestión crítica, ¿verdad? Y aparte también el consumo que se inicia a edades tempranas tiene muchísimo más riesgo de convertirse en un consumo adictivo, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener consumo de alcohol y cigarrillo, e incluso hay personas que consumen marihuana y cocaína de manera recreativa, ¿verdad? No es lo más sano, no es lo más recomendable, pero no llega a ser un uso problemático de sustancias. Pero mientras más temprano uno empieza con el consumo, más riesgo tiene de desarrollar una adicción. So what we're first talking about is that it's about addictions, because Miguel does, he specializes in addiction disorders. And what we've seen is that most of the addiction problems begin during middle school age, around 11 to 14 years old. And this is a very important time where parents have the power to intervene and to cut the cycle before it becomes a problem. Because when they are 18, 19 years old, it's much more difficult. And when we start looking for cues that there might be a problem, if we intervene, we can prevent this problem from becoming an addiction. And where does it begin? With alcohol and cigarettes that are legal drugs. And it's seen that the younger you start with legal drugs, the more chance you have to fall into illegal drugs. Además, tenemos el problema de que en la adolescencia el cerebro está todavía mucho más maleable y mucho más inmaduro. Entonces, el impacto del uso de una droga no es lo mismo en un adolescente que en una persona ya adulta, donde el cerebro ya terminó de formarse. Lo mismo pasa con la personalidad. En la adolescencia, la personalidad de ese chico todavía está maleable, todavía
puede cambiar mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El uso de drogas y, por supuesto, el uso de drogas, ¿con qué viene de la mano? Viene de la mano con que también estos chicos empiezan a juntarse con chicos que tienen características similares, ¿verdad? Entonces empiezan a disminuir su rendimiento académico, empiezan a cambiar su grupo de amigos, empiezan a salir hasta más horas de la noche, empiezan también a transgredir, a mentir en las casas. Entonces nosotros como padres tenemos que estar muy atentos a esos signos. Muchas veces nosotros no vemos el consumo, no vemos un chico intoxicado, no vemos a nuestro hijo intoxicado, pero sí empezamos a ver que nuestro hijo llega más tarde de lo habitual, tiene conductas evasivas con nosotros, prácticamente llega y se encierra, o después de haber salido una noche, al día siguiente pasa todo el día siguiente encerrado en la habitación por la resaca. Entonces son todas señales de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta con nuestros hijos adolescentes, ¿sí? Tanto como padre como comunidad también. ¿Y cuál es otro problema que vemos? Bueno, entonces acá en primer lugar tenemos el consumo de sustancias, ¿verdad? Que es súper importante tener en cuenta que empieza a esta edad, porque muchas veces nosotros le miramos a nuestro hijo y decimos, pero es tan chiquitito, ¿qué va a estar tomando? ¿Qué va a estar fumando? Empiezan a esta edad. Otro problema que tenemos que pensamos que porque nosotros estamos en un cierto círculo social, estas cosas no pasan, ¿verdad? Esto es algo que le pasa a la gente del bañado y a la gente de más escasos recursos, y no, ¿verdad? O sea, esto pasa mucho con chicos de todas las clases sociales. Entonces eso es súper importante a tener en cuenta y a sospechar siempre, o sea, porque nosotros no podemos conocer, o sea, no podemos reconocer lo que no conocemos. Entonces es importante tener esto presente, tipo, ¿será que mi hijo consume? Hacerse esa pregunta y empezar a curiosear. Otro problema importantísimo que aparece a esta edad son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué aparecen a esta edad? Porque como es una edad en la que hay un crecimiento muy grande, ¿verdad? O sea, los llamados brotes de crecimiento, muchas veces los chicos ganan mucho peso justo antes de dar este estirón, ¿verdad? Y como mamá o como amigos, de repente empezamos a comentar mucho acerca de ese aumento en el peso y empezamos a crear mucha conciencia en el chico sobre ese peso aumentado, o lo volvemos mucho más consciente de su cuerpo. Aparte de eso, y sobre todo en las mujeres, empiezan a haber cambios físicos demasiado llamativos, como el desarrollo mamario, la formación de curvas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, si no ocurre al mismo tiempo que la mayoría de sus compañeros, puede llegar a generar muchísima ansiedad orientada al cuerpo, ¿verdad? Entonces, acá empiezan de repente chiquitos, o que empiezan a hacer atracones de comida, empezamos a ver como que nuestros hijos tienen un consumo de alimentos mucho más ansiosos y empiezan a subir mucho de peso, o en contrapartida que empiezan a bajar mucho de peso, empiezan a abusar del ejercicio. Esta es la edad en donde empieza el deseo sexual, ¿verdad? Si bien no va a terminar en un acto sexual, sí empieza la atracción sexual. Entonces, son edades en donde los chicos quieren verse mejor, quieren ponerse ropa linda, quieren estar como para irse a las fiestas. Entonces, es un momento también en donde se desarrollan muchos de estos trastornos y uno tiene que estar pendiente y sobre todo ser muy prudente en cómo va a manejar, ver estos cambios en nuestros hijos. Muchas veces estos cambios en los chicos generan, y esta mayor crítica hacia el cuerpo genera, como decía Vale, por un lado los cambios en la conducta alimentaria, pero por otro lado también las conductas compensatorias. ¿Qué significan las conductas compensatorias? ¿Qué hago yo para compensar lo que me estoy alimentando? Muchas veces exceso de ejercicio, muchas veces chicos que van excesivamente al gimnasio. ¿Cuál es el problema? Hasta ahí no hay nada malo. El problema es que después empiezan a querer buscar resultados que son hiperlativos, ¿verdad? Y empiezan a buscar
usar, por ejemplo, hormonas de crecimiento o sustancias que hipertrofian los músculos, ¿verdad? Y eso empieza a generar como una adicción a, que dicho sea de paso, hoy en día se llama vigorexia, ¿verdad? Como una adicción a la belleza del cuerpo. Eso pasa mucho en los varones y en las chicas empiezan a generar mucho cambio y mucha necesidad de entrar a quirófano. Empiezan el tema de las cirugías, que se ponen silicona, que se retocan la nariz, después no le gusta, se vuelven a retocar y empiezan a entrar en todo ese círculo. Entonces, como padres, también nuestra misión no es tanto que nuestro chico sea más lindo, más fortachón, no, es empezar a que nuestro hijo pueda aceptarse tal cual es. Entonces, como padres, nuestra misión es que nuestro hijo pueda aceptar su cuerpo, pueda aceptar las diferencias y los cambios que se van generando en esta etapa de la vida, porque eso es un factor protector tanto para la personalidad como también ejerce un factor protector para el bullying, ¿verdad? Porque si mi hijo se siente seguro con su cuerpo, se siente seguro con su forma de ser, es mucho más difícil que venga un grupo de personas, un grupo de chicos, un grupo, hoy con el tema del ciberbullying, también es mucho más difícil de que alguien venga a poder acosarlo a mi hijo. Y en las mujeres también hay un montón de suplementos y quemadores de grasa y laxantes, ¿verdad? Que pueden estar utilizando. Entonces, como padres, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos cuando, o cómo reconocemos que mi hijo está teniendo un problema? En primer lugar, no escandalizarse cuando hay un aumento de peso. Obviamente que si hay un aumento de 7 kilos en 2 meses, sí, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que nuestro hijo está un poquitito más gordito, que ganó un poco de peso, no darle mucho hincapié. Yo veo muchísimo en mamás, en el consultorio y mismo en nuestra comunidad, ¿verdad? Que traen muchas veces como un problema, mi hijo está más gordo, ¿verdad? O mi hija está más gordita o está comiendo de más. Eso es normal, ¿verdad? A esta edad es normal. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a comer de manera saludable, le enseñamos buenos hábitos de comer a horario, ese aumento de peso no pasa nada. Seguramente cuando se estire lo va a superar. Y concentrarnos en mejorar esos hábitos siempre. Enseñarle a comer verduras, enseñarle a comer a horario, a manejar las porciones, pero no hablar del cuerpo, ni siquiera de nuestro propio cuerpo como padre, ¿verdad? Muchas veces la mamá también estamos, ay, no, porque subí de peso, no me des la torta porque yo estoy gorda, y todo eso le va entrando a nuestros hijos en el cerebro de que comer y subir de peso es algo demasiado rechazado. Y sí, no es lo ideal, ¿verdad? Pero hay formas mucho más saludables de lidiar con eso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hijo no solamente está más gordito o más flaquito, sino que estamos apeligrando un trastorno en la conducta alimentaria? Y generalmente tiene un tinte mucho más obsesivo, ¿verdad? No se va a ir a jugar a la casa de la amiga por no perderse el gimnasio. Elige demasiado detalladamente sus comidas, empieza a comer solamente un tipo de comida. Por ejemplo, yo tuve una paciente que solamente comía tilapia con brócoli entre semana, y por supuesto los fines de semana se pegaba unos atracones terribles en el buffet del domingo, ¿verdad? Eso es el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria que después termina en atracones y purgas. Entonces, estar pendiente de la ropa también. Muchas veces cuando nuestros hijos no están contentos con su cuerpo, empiezan a usar ropas grandes, ropa que les tapan, ¿verdad? Buzos, ¿verdad? Manga larga, no va con la temperatura, sino que vos le ves con ropa grande y manga larga y hace un calor de la gran siete, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas son, y que son un cambio, ¿verdad? Son cosas para llamar la atención. No hace falta que nuestro hijo esté súper flaco o súper gordito para que nosotros actuemos, ¿verdad? Mucho tiempo antes podemos empezar a actuar. Y si es algo que nos preocupa, bueno, a lo mejor no hace falta irte ya al psiquiatra, pero tienen en el colegio la herramienta de la counselor, los maestros, como para que estén atentos y puedan darle un feedback a ustedes. Che, ¿sabes qué?
a la de la cantina, o sea, que estoy un poco preocupada, mi hija come, o la counselor, ¿sabes qué? Veo que está bajando mucho de peso, hay posibilidad de que el colegio me pueda avisar si es que ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces, estar ahí pendiente, pero no nosotros ser como la bota china, porque eso termina generando lo opuesto. So, what we've been talking about is eating disorders. They begin at this age, especially because kids tend to gain weight before a growth spurt. So, what we wanted to say is that you have to be aware that this is a problem that begins at this age, and that you must be aware of how they eat and pay attention, but not necessarily comment about it or make a big deal about it, because it generally makes a problem worse. And what we've seen is that most of the times, eating disorders are symptoms of something else, like maybe depression or anxiety disorders, and they end up becoming a way of alleviating stress. So use the tools you have in school as well, like counselors and teachers and canteen staff, to pay attention if you're worried. It's not necessary for you to go to a psychiatrist or a psychologist, but maybe at first contact your counselor and tell her about her, about your concern, and maybe she can help you by keeping an eye out or giving you guidelines of how to handle or what to look for in your house. No nos olvidemos también de que muchas veces los cambios en los hábitos de alimentación o los cambios en el peso también pueden ser signos de algún tipo de problema. Entonces tenemos que estar atentos también de que un aumento marcado de peso muchas veces se da en adolescentes que empiezan a tener síntomas depresivos, o una disminución pronunciada del peso acompañada de tristeza, llanto fácil, aislamiento social, también puede estar dentro del contexto de una patología. Algo que se ve mucho también en la adolescencia es de que los chicos empiezan a marcar un poco su socialización o su forma de socializar con los demás chicos, ¿verdad? Entonces, y muchas veces nosotros vemos que hay chicos que son un poco más tímidos que la media, ¿sí? Existe una patología que es lo que se llama el trastorno de ansiedad social o la fobia social, en la cual el chico tiene mucho miedo al juicio de los demás, muchas veces siente una ansiedad excesiva, entonces son chicos que se estresan con más facilidad cuando tienen que exponer, y muchas veces nosotros como padres no ayudamos con eso, le decimos, no, anda, conoce gente, anda, le buscamos, inclusive le traemos a alguien a que juegue en la casa, muchas veces le empujamos a que haga más exposiciones. Y tenemos que tener en cuenta que hay chicos que son más tímidos que la media y que muchas veces se acompañan de síntomas como taquicardia, sudoración de axila, sudoración de la mano, enrojecimiento facial, ¿verdad? Problemas gastrointestinales. Eso se ve mucho ahora en los chicos antes de tener exámenes o antes de tener exposiciones, ya sea que tienen diarrea, o muchas veces están constipados, o muchas veces simplemente molestias gastrointestinales. Entonces, tengamos en cuenta también de que existe un trastorno de ansiedad que está relacionado con lo social, ¿verdad? Y aparte, cuando estamos hablando de una fobia social, no estamos hablando de una timidez, ¿verdad? Estamos hablando de un verdadero terror, ¿verdad? O sea, estos chicos tienen terror, o sea, por algo se llama fobia social, ¿verdad? Tienen un miedo terrible a ser juzgado por sus pares y de ser criticado y de no ser aceptado, y esto va moldeando su personalidad y, por supuesto, los va volviendo personas inseguras, ¿verdad? Con muchísimos problemas para socializar. Y eso, en un, no sé, para no decir 100%, ¿verdad?, viene acompañado de síntomas depresivos, ¿verdad?, de autoestima, y los deja vulnerables para otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de consumo de sustancias. Porque, ¿qué pasa con estos chicos? Empiezan a darse cuenta que cuando toman alcohol, socializan de manera más fácil. Entonces son chicos mucho más vulnerables a caer en el uso de consumo de sustancias, y muchísimas veces es simplemente para poder encajar, ¿verdad?
Entonces, son chicos que les cuesta mucho socializar, que tienen dificultad en implantarse con su personalidad, con sus deseos, y ven que sus compañeros hacen, y solamente para poder encajar, empiezan a entrar en este círculo de consumo y de hacer cosas para poder encajar. Entonces, ¿cómo lo reconocemos, verdad? ¿Cómo reconocemos una fobia social? Y generalmente, como dijo Miguel, son chicos muy tímidos y son chicos a los que les cuesta ser amigos. Hay niños que no les interesa ser amigos, ¿verdad? Que es otro espectro de patologías, pero estos chicos sí quieren y no pueden. No pueden por este miedo gigante que tienen de no ser aceptados. Entonces son chicos que vos vas a ver que no quieren irse mucho a lugares, que tienen muy pocos amigos, que constantemente están solos, que manifiestan muchos síntomas físicos, como dijo Miguel, ¿verdad? Que son activaciones adrenérgicas, que le decimos nosotros, que es todo lo que se activa con el miedo. Y esto sí tiene que ser tratado por un profesional de la salud mental, porque va a ser fundamental en el éxito académico, pero principalmente personal y profesional de este chico en el futuro, ¿verdad? Con su capacidad de entablar relaciones de amistad o relaciones laborales y relaciones de pareja, porque tanto es lo que se autocritican, y es como cuando uno piensa que alguien entró a su casa, cualquier ruidito ya es el ladrón que está adentro, ¿verdad? Entonces cuando uno tiene estos pensamientos de que todo el mundo me critica, de que nadie me quiere, de que seguramente todo el mundo va a pensar que soy un tonto, esto va moldeando su conducta y le va predisponiendo a un aislamiento social mayor y a una depresión. Y muchas veces nosotros como padres, en vez de ayudarle a estos chicos, ¿qué hacemos? Empujarle a que le salga la timidez, ¿verdad? Pensando de que con eso le estamos ayudando, y en realidad con eso le estamos generando mucho más miedo a este tipo de chicos. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente herramienta y los suficientes recursos como para poder enfrentarse a la situación, ¿verdad? Por eso es que ellos sienten mucha ansiedad. Entonces, al empujarle a que se exponga socialmente, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos victimizando mucho más y estamos haciendo realmente una iatrogenia en estos casos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es llevarle a un profesional de la salud mental. Porque hay tratamientos específicos para la fobia social, o sea, hay técnicas. No es andar probando más, ¿verdad? Hay técnicas específicas, hay herramientas específicas, y de verdad, estos chicos muchas veces necesitan medicación porque es tanta la activación. Por ejemplo, yo tuve una pacientita de 14 años, que ella no quería socializar porque cuando se exponía a una situación social le subía un calor y se ponía toda roja, sentía que todo el mundo se daba cuenta que ella se puso roja, esto empeoraba la situación, entonces cada vez tenía más y más y más miedo. Entonces nosotros le fuimos desactivando esto con medicación, y al poco tiempo, cuando ella se dio cuenta que no pasaba nada cuando ella socializaba, se retiró la medicación y prácticamente se curó de su fobia social, ¿verdad? Entonces, hicimos una intervención temprana, se resolvió en poco tiempo el problema, y después, bueno, ya herramientas con psicoterapia y otras estrategias que tenemos. So, the second disorder we're talking about is social phobia. It is a mental disorder. It's not just being shy or being an introvert. It's a real mental disorder. Many times we can deal with it with behavioral therapy, but many times medication is required because the activation is so intense that the child keeps getting worse and worse because of the fears they have of falling into this, you know, maybe blushing or choking, or their voice trembling, or crying. And so it isolates them more and more. And it has to be addressed because it predisposes a child to future problems, like, for example, depression and personality disorders, and academic and personal failure to strive, because all these self-esteem issues begin to reinforce themselves on each other. And creates this world of like maybe feeling rejected all the time. So social phobia, and how to recognize it, just being aware
that if our child has a lot of physical symptoms related to social situations, like for example, they have to make a presentation in front of the class, or there's a birthday, or there are social situations where they require to be the center of attention, and they have this like fear and physical activation, maybe, you know, talk to someone who knows, or take them to a therapist and see if it is a problem, because it's something that can be solved and that will improve their quality of life and their future success deeply. Y estos mismos chicos son los chicos que un poco más adelante terminan haciendo estas las famosas previas que le dicen antes de los de ir a una fiesta o ir a un boliche. ¿Por qué? Porque justamente no pueden socializar y necesitan, digamos, hacen atracones de alcohol para poder encararle a una chica o para poder socializar con una chica. Hacen grandes atracones de alcohol, ¿verdad? Y eso se vuelve luego un hábito y a la larga se vuelve una costumbre. Y estas personas, ¿qué es lo que aprenden? Aprenden de que cada vez que yo tengo que relacionarme con alguien, tengo que tomar alcohol, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también más adelante, porque hacen grandes atracones de alcohol para poder socializar, ¿verdad? Algo que no nos tenemos que olvidar en esta edad, que aparece con mucha frecuencia también, es la depresión, ¿sí? La depresión, que hoy en día es una causa muy importante de disminución del rendimiento escolar, de ausencias escolares, de abandono escolar, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener muy presente, porque siempre es como que nosotros venimos con la idea de que los débiles nomás se deprimen, solamente la gente que no tiene capacidad de afrontar sus problemas es la que se deprime. No, yo no tengo luego tiempo para deprimirme. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a leer la conducta de nuestros hijos, aprender a leer los cambios que van generando con el correr del tiempo. Y no nos olvidemos que el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes. La tercera, la estadística es demasiado grande, ¿verdad? Y fíjense que es una causa 100% prevenible. Entonces, también estemos atentos, como decíamos hace rato, a los cambios de conducta, a los cambios en los hábitos alimentarios, a los cambios en el sueño, en la vigilia, en los cambios que se producen en cuanto a la socialización. Si era un chico que siempre socializaba y de repente empieza a no querer socializar, a no interesarse más, a disminuir su rendimiento académico, ¿verdad? A llorar con mucha facilidad. Y también es importante entender que los chicos a esta edad no se deprimen como los adultos, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que nuestro hijo no está deprimido porque no llora todo el día. Y la depresión a esta edad no se manifiesta con llanto, se manifiesta con irritabilidad. Es este chico que está enojado todo el tiempo, que se pelea con sus amigos, que se pelea con su padre, que se pelea con los profesores, que se encierra, ¿verdad? Que no quiere compartir, que no quiere, que no le habla a sus hermanos. O sea, y hay como, o sea, si vos le mirás, si vos te abstraes y vos ves cómo están estos chicos y están enojados con la vida, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es ese chico que está, mami, estoy triste. No. Uno se manifiesta así, ¿verdad? Uno te va a decir, estoy triste. El 99% está enojado. ¿Y qué pasa con estos chicos? Entonces, están enojados todo el tiempo y se terminan peleando con sus papás. Se terminan peleando con sus hermanos. Y empiezan a reforzar la idea de, no sirvo para nada. Hago todo mal, no me quiere mi mamá, no me quiere mi papá, no me quiere mis amigos, no me quiere el profesor, no sirvo para el colegio, no sirvo para el deporte, no sirvo para nada, ¿verdad? Se empiezan a encerrar y empiezan a retroalimentar esta idea de que nadie les quiere y de que se sienten culpables y todo eso, justamente porque están incomprendidos, porque nadie está descubriendo que lo que les pasa en realidad no es que están enojados, ni rebeldes, ni ¿cómo es que se dice? Oposicionistas, ¿verdad? Están deprimidos y son chicos que vamos a ver que están todo el día serios, serios y enojados. Y esto aparece como un cambio, ¿verdad? Y muchas veces este cambio no es drástico,
Ah, pues muchas veces no es como una gripe, que vos ayer estabas bien y hoy estás mal. Empieza sutilmente, ¿verdad? Empieza a que, mi amor, no te va a ir a lo, vos siempre que te ibas los viernes a jugarlo, tu amigo no te va a ir. Ay, no tengo ganas, ¿verdad? O, mi amor, vení y comé. Dios mío, qué pesada que sos, ¿verdad? Y nosotros, ¿a qué le adjudicamos eso? A la edad del pavo, ¿verdad? Está en la edad del pavo, especialmente a esta edad, ¿sí? Y es una edad súper vulnerable, especialmente en las nenas, porque hay demasiados cambios hormonales y no entienden lo que les pasa. Un día están contentas, otro día están tristes, otro día están irritables, otro día le aman a su amiga, otro día le odian, ¿verdad? Y como nunca pasaron por esto, ¿verdad? Porque nosotros ya cuando estamos más grandes, las mujeres ya sabemos, ay, un poco que estoy tan pirada, voy a mirar mi calendario, ah, estoy cerca de mi periodo, ¿verdad? Pero estas chicas no saben, entonces no saben mucho lidiar con todas estas emociones generadas por los cambios hormonales. Entonces, ¿qué nos tiene que llamar la atención? El cambio, ¿verdad? Eso siempre nosotros decimos, no le pedimos a los padres que sepan esto, así tipo, bueno, a ver, claro, no le pedimos un diagnóstico, no le pedimos, a ver un poco, no come, no duerme, no. Es un cambio, está durmiendo mucho, o de repente yo me levanté un día a las 3 de la mañana y veo que la luz de su dormitorio está prendida, está durmiendo poco, está más enojada, cambió su forma de vestir, cambió su grupo de amigos, cambió su trato con nosotros, ¿verdad? Era, no sé, la princesa de papi y ahora no quiere saber nada ni de su mamá ni de su papá. No necesariamente sea una depresión, pero probablemente ya tiene que ser una bandera roja para que observemos un poco más. O hace 3 días estaba en pijamada, está con la misma ropa, no se cambia, no salió a comer, o salió a comer a la hora que no había nadie en la casa o que estaban todos durmiendo. Son cuestiones que nos tienen que llamar la atención, ¿verdad? Y como decía Vale, también se produce como una, muchas veces en estos casos se produce como una retroalimentación negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajan su rendimiento académico, los padres que le hacen, le reprimen, ¿verdad? En el colegio empieza a estar irritable, se empieza a pelear con los compañeros, las compañeras. Entonces, ¿qué hace? El grupo social le aísla, ¿verdad? Entonces, ejerce un efecto dominó negativo y que muchas veces también eso genera de que ellos cambien de conducta e incluso muchas veces piensan en la muerte como una posibilidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el espectro de también de las autoagresiones está lo que hoy en día se llama cutting, ¿verdad? Muchos chicos también en ese estado de irritabilidad, muchas veces el cutting es también un síntoma que se da en diferentes contextos, se da en los contextos del trastorno de personalidad, de consumo de sustancias, de depresión, de ansiedad, de déficit de atención con hiperactividad, y los padres muchas veces toman quieren llamar la atención nomás, ¿verdad? No se dan cuenta, ¿verdad? Porque generalmente, o sea, el cutting es cuando los chicos se autoagreden y no necesariamente con intención suicida, ¿verdad? Son cortes superficiales, generalmente lo hacen en lugares en donde, porque les da vergüenza, ¿verdad? Entonces de repente lo hacen en la muñeca donde pueden esconder con pulseras o en la parte cara interna del muslo, ¿verdad? Donde pueden tapar con la ropa o en la parte baja del abdomen, ¿verdad? Entonces, esto en realidad no es una forma de llamar la atención, sino que en internet encuentran, ¿verdad?, la forma de aliviar el malestar, y esto es una de esas formas. So we've been talking a bit about depression, and what to summarize what we've been saying in Spanish, depression in adolescence many times is manifested as anger, not as sadness, like we would expect, because in adults it is sadness. So if your child is angrier than usual, and if you notice changes in habits like sleeping, eating, dressing, socializing habits, it's a red flag that you should be aware of in order to detect possible affective disorders. Sí, algo que quería más explicar con respecto al cutting y a los cortes, que en realidad tiene mucha lógica a nivel
científico, ¿verdad? Porque hay hipótesis incluso que hablan de que cuando la persona o el chico se corta, se liberan un montón de endorfinas que son como anestésicas para los cortes y alivian mucho el malestar emocional de los chicos. Entonces, básicamente el corte tiene como función aliviar el malestar emocional del chico, ¿verdad? No siempre o no necesariamente es llamar la atención de los padres o del entorno, ¿verdad? Entonces, tomémoslo con mucha seriedad cuando vemos que mi hijo o el hijo de un amigo o un sobrino o una sobrina está teniendo este tipo de conducta, ojo, nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Bueno, algo que pasó, que también queríamos hablar con Vale un poquito, que pasó mucho en este tiempo, en este año, más que los años anteriores, es el uso de las pantallas, ¿verdad? Es una tendencia que se viene dando hace varios años, pero yo creo que con este año es como que se triplicó o se cuadruplicó el tiempo de uso de pantallas, tanto de adultos como de niños y de adolescentes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el uso de pantalla? El uso de pantalla es lo que hace, y muchas veces con el tema de los juegos, estos juegos que son en línea, que son tan compulsivos, muchas veces lo que hace es liberar un montón de dopamina y ejerce exactamente el mismo efecto muchas veces que las drogas. Activan muchísimo el cerebro y una vez que uno saca la pantalla, ¿qué es lo que hace? Genera como un síndrome de abstinencia muchas veces en los chicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros como padres, como educadores, como sociedad, como comunidad, estemos encima de nuestros hijos, estemos encima de las personas que están con exceso de pantalla, porque hoy en día hay una nueva tendencia y de hecho hay ya en los manuales se está revisando la posibilidad de diagnosticar la adicción a las nuevas tecnologías. Y algo súper importante que, bueno, creo que todas las mamás nos vamos a poder identificar con esto, es que él genera como un círculo vicioso en la pantalla, ¿verdad? Yo no sé, habrán hijos que más, hijos que menos. El mío principalmente, yo tengo uno que cuando está mucho tiempo en pantalla, le aumenta la irritabilidad de una manera exponencial. O sea, contestador, enojado, ¿viste? Así, parece deprimido, ¿verdad? Y es esa abstinencia a la pantalla, cuando nosotros decimos, bueno, basta, ¿verdad? Enojo, pero un enojo que muchas veces yo me quedo así como que es desmedido, ¿verdad? Y que ahora es tan difícil de lidiar con todo el tema de los Zooms, porque, por ejemplo, algo que a mí me pasa a mí, mi hijo usa YouTube para ver los videos que le envían los profesores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo bloqueo YouTube de su computadora si es que no va a poder abrir YouTube cuando tiene el video que le envía el profesor? Y ahí engancha y se queda 7 millones de horas viendo a estos YouTubers que, entre paréntesis, que ahí hay de todo, ¿verdad? Ahí te pueden enseñar una bomba atómica también en YouTube, ¿verdad? Pero que tienen un exceso de información, un exceso de exposición, ¿verdad? Porque ellos empiezan también a subir sus videos que con la cámara de la computadora no hacen, ¿verdad? Se vuelven súper vulnerables a ser abordados por personas pedófilas, ¿verdad? O sea, esto es algo real. Y además de eso, empieza a generar todo este circuito dopaminérgico de la adicción que el día de mañana puede terminar en adicción a los juegos de azar, adicción a las drogas legales, adicción a las drogas ilegales, ¿verdad? Entonces, el tiempo en pantalla para nosotros como padres, pero también como profesionales, se está convirtiendo en un verdadero problema, en un problema grave, ¿verdad? Porque estos chicos no saben lidiar con los tiempos y no saben lidiar con la exposición. Y también está pasando que tienen mucho más chats, están mucho más conectados, no siempre podemos revisar todas las cosas que ellos ven y que ellos hablan y que ellos consumen, están mucho más interconectados, por ende mucho más expuestos al bullying, ¿verdad? Porque llegan a la casa y continúa el bullying, continúa en la clase, continúa en los chats de los Zooms, continúa en los Facebooks, en los Instagram, cada vez tienen redes sociales más jóvenes. Entonces, el tema de la pantalla no es un tema menor y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder abordar, ¿verdad?
So the what we've been talking about is the time on screen has become a very, very problematic thing for parents and for children, and it creates this whole mood change in our kids. They become more irritable. We don't know what's going on with the kids. We think it's maybe the pandemic, and many times it's just the amount of on-screen time that creates overstimulation of the brain and predisposes these kids to be irritable and angry. And when they stop using them, it's literally like abstinence. And it predisposes them to future addictions like gambling or licit and illicit drugs. So time on screen is something that has become a problem for us, and that we encourage parents to moderate and limit our kids' time on screen, and especially be very aware of what they are doing with their time on screen, and if they are abusing any sites or if they're contacting people that are dangerous. It's something that we also have to check, because now it's become very, we've had very young kids with problems of, you know, taking naked pictures of themselves and sending them, and then they are viralized, and it's just so, they're just so vulnerable and exposed. And como para ir cerrando, ¿verdad? Otra cosa. Noticing our time, Dr. Valentina and Miguel, and I was wondering if you could share with us some of your thoughts about how to promote wellness during this time of the pandemic. We've heard a lot tonight, and thank you for explaining in such detail about some things that our middle schoolers may be experiencing. But you know, not all middle schoolers may be experiencing that, not all families may be experiencing it, but I bet all of them are very interested in what are some things we can do in the home, in our families, to prevent our students from going down this road and from just promoting wellness in the home so that we don't experience these things. Could you speak to that a little bit from your professional background? La mejor forma de prevenir trastornos mentales en los chicos es fomentar actividades sanas. O sea, esa es así como el gold standard del bienestar. ¿Y cuáles son actividades sanas? Actividades al aire libre, ¿verdad? Actividades que promuevan el intelecto, que pueden ser desde deporte hasta hobbies como instrumentos musicales, arte, ¿verdad? O sea, exponerle a nuestros hijos a situaciones en donde ellos pueden encontrar alivio de otras maneras que no sean nocivas, ¿verdad? Entonces, una vida sana siempre fomenta una buena salud, ¿verdad? Entonces, actividad física, hobbies, promover la socialización. Eso es súper importante también. Nosotros muchas veces, algo que vemos muchísimo es los padres ahora están aterrorizados del COVID y se aíslan, ¿verdad? Pero este es un momento demasiado importante para el desarrollo social de nuestros hijos. Y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. En el afán de que no se contagien de COVID, le aislamos en un tupper adentro de nuestra casa y eso les deja extremadamente vulnerables. Entonces, un tip puede ser ver de repente con tipo en cuadrilla, ¿verdad? Con un grupo de personas de nuestra confianza, fomentar la socialización de que nuestros hijos puedan estar con personas de su misma edad y socializar con personas de su misma edad. Algo muy importante que yo suelo ver de repente con los chicos adolescentes es el tema de la comunicación, ¿verdad? Los padres muchas veces estamos metidos todo el día en el trabajo, estamos con un montón de problemas, que solucionando esto, que apagando incendios, y muchas veces nos olvidamos de lo importante, ¿verdad? Y priorizamos lo urgente, ¿verdad? Y yo creo que lo importante, más todavía en estos tiempos, es la crianza de nuestros hijos. Formar hijos que puedan ser felices, ¿verdad? Porque muchas veces queremos formar hijos exitosos, ¿verdad? Y no necesariamente hijos felices. Entonces, y ahí va al revés, ¿verdad? Porque nosotros queremos que reciba éxito para ser feliz, pero en realidad tiene que ser feliz para poder ser exitoso,
¿verdad? Y entonces estamos muchas veces comunicando y tirando esos mensajes a nuestros hijos y muchas veces no estamos escuchando lo que ellos nos quieren decir. Entonces, algo que me parece fundamental es poder comentar el intercambio de ideas y por sobre todo escuchar. Como yo siempre le digo, por algo tenemos una boca, pero tenemos dos orejas, ¿verdad? Para poder escuchar a nuestros hijos y poder aprender a leer, porque ellos es como que muchas veces hablan otro idioma y nosotros estamos en otra, ¿verdad? Entonces, tener tiempo de calidad con nuestros hijos para poder hacer deporte, para poder tener una buena alimentación, para poder comer todos juntos, para poder irnos de vacaciones todos juntos, todo eso es lo que ayuda a preservar la salud mental y no se hace ni idea de cómo previene hoy en día un problema tan importante como es la adicción. Es impresionante, la diferencia es radical entre padres que se comunican con sus hijos versus padres que no se comunican con sus hijos. Es tremendo. Es estar disponible, ¿verdad? Estar disponible. No siempre a lo mejor vamos a estar de acuerdo. Esta es la edad en donde ellos empiezan a definirse como personas autónomas de verdad, ¿verdad? Ya empiezan a tener sus propios gustos, a elegir su ropa, bueno, cada vez más temprano, ¿verdad? Pero a esta edad es donde empiezan. Entonces, también es como... Es un arte saber cuándo dejarles ser, porque tampoco tenemos que ser castrantes, porque eso también genera patología. Pero también algo que nosotros vemos muchísimo es que los padres ahora tienen miedo de poner límites, ¿verdad? Y el límite, muchas veces los chicos te piden límites a gritos. Necesitan ese límite porque el límite contiene. Y entonces nosotros, ¿qué empezamos a ver? Libertinaje, ¿verdad? Que se vaya a todos lados, que use indiscriminadamente su internet, que se vaya con sus amigos, ¿verdad? ¿Qué? El dinero. Sí, que toma toda la plata. Y eso no es sano. Nosotros tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos a autolimitarse. Y eso van a aprender solamente cuando nosotros les limitamos, ¿sí? Ellos no tienen, ellos son como el agua, como un líquido, ¿verdad? Van a ir adoptando la forma del envase que nosotros proponemos. Entonces sí, nos van a odiar, se van a enojar con nosotros, van a decir que son... Yo no les puedo contar todo lo que ya he escuchado, que la peor mamá del mundo, que por qué luego a mí me tocó esta mamá tan mala, ¿verdad? Te odio, bruja. No me va a quedar el rosario de piropo que ya he recibido. Pero en realidad el amor pone límites, ¿verdad? O sea, eso es algo fundamental. No tengan miedo de decirle que no a sus hijos. Y tampoco tengan problema de cuestionarse ustedes mismos si es que los límites que están poniendo son demasiado excesivos. Otras veces, por ejemplo, vemos también nosotros como que todos quieren limitar, ¿verdad? Como que se convirtió en que los límites son buenos, entonces ya es un límite para todo. No, hay que aprender a elegir las batallas. Hay que también dejarle a nuestro hijo tener algunas victorias, ¿verdad? Y sobre todo si tienen dudas, si en algún momento no saben... Pregunten, hay demasiadas herramientas. Muchas veces, como les dije antes, no hace falta que sea un terapeuta, ¿verdad? Maestros, counselors, en el colegio, a mí, por ejemplo, personalmente, Silvia Brosón me sirvió como apoyo de una manera que no se hace ni idea, ¿verdad? Así tipo, no puedo más, ¿verdad? Y bueno, sí, estamos todos igual, dale, sí, se puede, sí que podemos, ¿verdad? O sea, la ayuda está ahí si nosotros sabemos pedir. Entonces, lo que queríamos transmitir, ¿verdad? Resumiendo toda la charla, es de que los trastornos mentales existen en esta edad, de que son mucho más prevalentes de lo que nos imaginamos, de que ninguno de nuestros hijos es invulnerable a padecerlos, no tiene absolutamente nada que ver con la fragilidad ni con la vulnerabilidad genética muchas veces. A veces es 20% genes y 80% ambiente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que todos nuestros hijos, no es que a mi hijo no le va a pasar, ser consciente de que a mi hijo también le puede pasar y de que existen tratamientos que no son muy invasivos, que estos medicamentos, en caso de ser necesitados, no son medicamentos ni que atontan, ni que te vuelven adicto, ni que al contrario, le pueden salvar la vida a tu hijo, y de que hay muchísimas personas ahí
ahí al alcance de ustedes, que está a una llamada para preguntar en caso de duda. Eso es todo. Sí. So to wrap it up, what we wanted to say is that there are many things that you can do in order to identify and prevent possible mental disorders or emotional disorders. It doesn't have to be a pathology. Sometimes your child is just frustrated or sad. And there are many tools that the school has and that you have, like a friend, a teacher, a counselor, the principal, like I was saying in Spanish. For me, Silvia has been great help, Ms. Jamga as well. So there are a lot of people there that are ready to help. And if you are doubting, if you're seeing, if you're concerned about your child's well-being, don't think that your child is invulnerable for things to happen to them. It's very prevalent. It's very common, much more common than we imagine. When we ask around in a group of friends, maybe 70% talks about a time in their childhood or adolescence where they didn't feel good. And many times you outgrow it, but many times you get stuck. And a little push can help you a long way. So we wanted to let you know that this exists, that coronavirus has made us even more vulnerable to it, and that there are many things that you can do to help your child along the way. And like we said, the three big things is healthy activities like sports or hobbies, maybe instruments or chess or robotics or whatever. Time with the family, communication is vital, giving them the space to be observed and to speak their minds, and learn to put boundaries. Excess of boundaries and, you know, a deficit of boundaries are fertile ground for mental disorders. So if you have any doubts on how to limit certain activities, ask. There's nothing wrong with that. So I don't know if Shane or Paola want to pitch in or say something, and we wrap it up. Well, thank you so much for being with us here this evening. I think that does bring us to the end of our presentation. There were some questions that came up, but I feel like they've been answered along the way. So thank you so much. Queremos agradecerle a Valentina y a Miguel por esta presentación. Habían algunas preguntas que recibimos, pero creemos que fueron respondidas ya durante la presentación también. Entonces, creemos que podemos finalizar y les agradecemos nuevamente. I think that we would like our parents to know that our counseling team here at ASA at all of the levels always stands ready to help, whether that's just simply to offer a listening ear, to assist with solving a problem with your middle schooler, or to help you find professional help when circumstances require it. Queremos recordarle a nuestros papás y a nuestras mamás que nuestro equipo de orientación en ASA está siempre listo para ayudarles. Queremos ofrecerles un oído cuando necesitan. Queremos asistirles a ustedes para que puedan resolver un problema, ya sea relacionado con cosas en el hogar, con sus hijos o con el colegio, o para también ayudar a encontrar ayuda profesional en caso que las circunstancias así las requieran. And of course, I'd like to thank Ms. Pau for always having an open door at the middle school. I'd like to thank you, Valentina and Miguel, for sharing your expertise and experience with us this evening. Thank you to Tyler for helping us with the logistics and being a great participant. Thank you to our parents for being here this evening, for your questions, your engagement. We know that you are all here because you care about your children and our children here at ASA and about our school community. We hope this presentation has provided you with a sense of help during these challenging times.
Gracias otra vez a Valentina y a Miguel por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros en esta noche. Gracias a Tyler por ayudarnos con la logística y por estar ahí siempre listo para ayudarnos también. Gracias a ustedes, padres, por estar aquí esta noche, por sus preguntas, por la participación. Sabemos que están aquí porque les importa la vida de sus hijos y nuestra comunidad escolar. Esperamos que esta presentación les haya brindado un sentido de ayuda durante estos tiempos difíciles. And Tyler, you want to close us out? That's the end of the session for this evening. Thank you very much, everyone, and have a fantastic evening.